solamente a los destinatarios de las becas por haber hecho los méritos necesarios para acceder a las mismas. Tengo entendido, si no me equivoco, que este año son de 4.000 pesos cada una en cuotas, van a recibir la segunda cuota. Incentivarlos por este camino a que profundicen sus estudios, sus capacitaciones y a volcarlos para bien de toda nuestra comunidad de Reconquista. Por un lado, es un aporte que hace el municipio, pero lo hace en la seguridad de que ustedes lo van a devolver holgadamente con sus capacidades y con su dedicación a futuro para nuestra querida ciudad. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por esto. Primero, bueno, felicitar a estos chicos que van a recibir su segunda cuota de la beca otorgada por el municipio de Reconquista, y decirles que recibir dinero para estudiar, para un estudiante, siempre es bienvenido, y para el Estado y para los funcionarios, entregar dinero para el estudio es siempre un orgullo y siempre digo un orgullo y una manera de ver las cosas, porque no es en vano que este municipio haya creado las ordenanzas necesarias con el trabajo mancomunado de los concejales de otros bloques para que ustedes puedan recibir este importe dinerario para hacer frente a gastos que ocasiona el transitar la escuela terciaria. Así que felicitaciones, porque si llegaron acá quiere decir que presentaron todos sus certificados y están al día con sus materias, con sus estudios, con sus parciales. Y bueno, esperemos que terminemos el año de la misma manera y que este dinero sirva realmente para lo que fue determinado, para acompañar y ayudar en los gastos que demanda seguir una carrera terciaria. Muchas gracias.